Llegó el momento. En toda historia tienen que haber amores. Amores bonitos, amores tóxicos, amores feos, amores... Amores. En todas sus formas, ¿ya? Le llegó el turno a mi querido Eric Helera. Le dice, no es Eric, es Helera. Joel, Rebeca escribe. Joel, bueno. Y es que María Gracia Gamarra hizo su aparición triunfal en la serie, ¿verdad? Como una perfecta desconocida. Y Joel pues se acerca a ayudar. ¿Qué quieres? Exactamente, pero como yo tengo ojo de bruja, es muy suave esa palabra, es en realidad es un regalo, un piropo para mí, bueno, ya por el horario, es bruja, ¿verdad? Siento yo que los dos se van a lograr. Yo no sé qué chaval, ¿cómo está mi abuelo para que me ayude acá a traducir? Mírame. Yo help you. Yo amigo, tú amiga, nosotros amigos, vosotros amigueis. Sí, yo sé que hueles a caca, pero no, tranquila, tienes que quererte un poquito más, tienes que aceptarte. Vamos, yo te ayudo. ¿Cómo le van a hacer esto a la Natacha, chaval? Vamos, amigo. Ahí, mi tachichorro. Sube, mi tachichorro. Tranquila. Vamos. Sí. ¿Esta es la casa? Sí, a ver. Déjame pagarte, no te vayas. Sí. No. ¿Qué pasó? No, mi billetera se me ha caído en el parque. ¿Ah? Pasa para pagarte. No, tú sube acá más, sube, no te preocupes, sube. No, acompáñame. ¿Segura? Sí, dale. Vamos. Sí, ya. Acá debe trabajar la Natacha. Espero que sus patrones no se molesten. ¡Vamos! Pasa. ¿Por acá? Pasa, sí, siéntate cómodo, ¿eh? Espérame un ratito ya, por favor, que... Huele a caca. Ahorita vengo, ya. Madre. Pobre Natacha. Apestaba miércoles. ¿Qué miércoles? Jueves, viernes, sábado, domingo, feriado. ¿Está bonita la casa? Está bien la casa de sus patrones. ¿Habrá algo de comer? Dijo que me ponga cómodo. Están apretando las zapatillas un poquito. Sobre todo esta, que me está creciendo el uñero. Ay. Está bien. Un descansito. Me lo merezco. Tenía que bañar. ¿Tienes cambio de 200? Eres pituca. No, eres pituca. Mira, eres pituquísima. No. Aléjate. No me toques. No vas a engañarme. No lo lograrás. No, pituca, no. Uy, qué tipo raro. No han hecho plano detalle, le estamos comentando por acá que le dejó el zapato así cual ceniciente. Bueno, el zapato mucho decir, la pécora viviente nomás. Un ambientador, pero criminal, se va a volver a esa sala, Dios mío. Uy, es que Vero, ¿ha visto rapidito? Se bañó, se cambió, lindo estabas, Lacia. Oye, yo no sé, bueno, tú te demoras la vida también para arreglarte. Es chibola. ¿Ah? Ella es chibola, dice María Gracia. María Gracia es chibola. Sí, estoy reservándome el comentario por el horario, nada más, solo por eso.